profe Américo va a venir hoy a contarnos y a socializarnos su tema de investigación denominado El humor como recurso didáctico, contentitud, neurociencias y humor para aprender mejor. Al profe Américo, darle la bienvenida, saludarlo y decirle que entonces estamos atentos a su ejercicio y a su exposición. Profe Américo, buenas y bienvenido. Lo primero que les voy a hacer es decirles que les voy a compartir un montón de vínculos para que a medida que vamos trabajando, luego lo puedan ver, para que la presentación mía esté completa. Por lo pronto les cuento que tengo que hacerles una presentación, pero cuando la busco y la quiero compartir, se me va. No sé por qué, pero se me va. Así que vamos a intentar hacerla de vuelta. Me dan unos instantes. Bueno, esto es lo que pasa con el uso de la tecnología, ¿no? O sea, si esto no fuese así, ahí está. Ahora la vamos a compartir y la vamos a tratar de seguir rápidamente. Les cuento. La charla mía está enfocada primero desde un punto de vista del estado de bienestar, desde lo que nosotros tenemos que, cómo tenemos que estar presentes aquí. Entonces, para aquellos que están en Facebook y los que están en YouTube, les cuento que vamos a trabajar en donde los que están colaborando con nosotros van a colocar en esas páginas, porque ellos tienen la posibilidad de colocar los vínculos que acabo de compartir en el chat interior. Y por lo pronto les cuento que vamos a trabajar con yo tengo un colega que es el que me ayuda en estas charlas, así que aquí está el colega. Y ahora sí vamos a la presentación. La charla en realidad es contentitud, el humor para aprender y para enseñar mejor. Si ustedes colocan comentarios dentro del YouTube o dentro del Facebook, yo los voy a ver, así que me van a venir bien. De todas maneras, me gustaría mucho que también los colegas me pudieran, los que están conectados aquí, me digan cómo va la audiencia. Bueno, el tema de contentitud parte de analizar lo siguiente. ¿Cómo es que usted va a clases? ¿Cómo es que usted se siente en clases? El tema es así. Si usted va a clases de esta manera, va todo enojado, va con el ceño fruncido y todo lo demás, indudablemente no va a ser un buen día, ni para usted, ni para los que trabajan con usted, ni para los que están en el aula con usted. Ahora, si usted va contento, le aseguro que el día suyo y el día de los demás va a ser totalmente diferente. Entonces, intente ir contento. Hay muchas actividades que se pueden hacer antes de salir de casa. Una de ellas, no vea las noticias, porque desgraciadamente nosotros nos hemos acostumbrado a que nos pasen las noticias de las cosas malas. Entonces, a primera hora de la mañana uno lo que ve son cosas malas. No, véase alguna comedia, vea algo que lo divierta. La charla entonces se llama Contentitud, el humor para aprender y para enseñar mejor. Y contentitud significa estar contento y con actitud. Y está planteado como el estado de bienestar en el aula, los materiales y la vida. Muy bien. A partir de aquí, el primer principio es cómo logro un estado de bienestar mediante la relajación. ¿Sí? Y hay un primer ejercicio que es un video que yo voy a intentar mostrárselos ahora, porque lo tengo en YouTube y lo tengo presente, pero si lo quiero compartir aquí, tengo algunas dificultades. Que no, ahora sí lo tengo aquí. Entonces, vamos a compartirles el video. Y perdón, voy a compartirlo de nuevo el video porque necesito compartirlo con el sonido. Ahí está, ahora sí. Y por supuesto le pido a la gente que está coordinando que me diga si se empieza a ver. Y después les voy a contar. Yo sí, sabes que no te mato, no te mato.
Muy bien, espero que les haya gustado. Si hay alguna reacción, me gustaría verla en los chats, inclusive en el chat interno, para que ustedes me ayuden a motivarme yo también, porque mientras yo estoy desde este lado, intento también estar contento y con actitud. Muy bien, sigo compartiendo entonces. ¿Qué es lo que hemos hecho en esta motivación? Primero, hemos logrado en el ambiente, por eso a mí me gusta mucho esta conferencia, darla pero de modo presencial, en donde lo que yo trato es de cambiar el estado de ánimo de la gente. Cuando usted va a una conferencia, generalmente son largas, son aburridas por ahí, no son muy interactivas. Entonces, tengo que hacer que la gente tenga ganas de escuchar, tenga ganas de ver lo que va a ver. Aunque yo transmita muy poquito, pero lo importante es que lo que transmita quede. Entonces, hago esta introducción, primero relajándose, haciendo unos ejercicios de estiramiento, y luego tratando de hacerlos bailar. ¿Qué es lo que los hago bailar? Con un tema que se llama Despacito, que tiene la virtud que en menos de un minuto usted tiene ganas de bailar, porque le aumenta de a poco, le va aumentando los latidos del corazón hasta que usted llega al momento en que tiene 125 latidos por minuto, y eso coincide con el ritmo de la música y usted produce el movimiento. Y por supuesto, lo corto cuando está muy lindo el tema, para que luego ustedes queden con esa necesidad de más, para que desde ahí en adelante me entiendan. Entonces ya estoy dando algún concepto con esto. ¿Por qué la motivación? Sigamos con este tema. Les cuento que yo todo este video luego lo hago y lo edito y lo coloco en mi canal. El modelo humorista es un modelo similar al modelo conductivista, constructivista y todos estos modelos, en donde se intercala el humor en los ejemplos para disparar temas o conceptos, ¿sí? Y el humor no es ni más ni menos que un modo de enjuiciar la realidad, a veces desde el lado cómico o risueño, o a veces desde lo ridículo. Por eso, cuando uno da clases, no tiene que tenerle miedo al ridículo si trabaja con esta tecnología o con esta, vamos a decir, con esta innovación, porque justamente eso es lo que hace que la gente se acuerde de algo más. Fíjese que aquí Pablo Ferreiro, de la Universidad de Piura del Perú, él dice, si no te diviertes enseñando, dedícate a otra cosa. Porque esa es la esencia de la educación, que uno, mejor dicho, es la esencia de cualquier trabajo, que uno tiene que pasarla bien mientras está trabajando. Francisco Mora, que es un doctor en medicina y neurociencias, que ha escrito varios libros sobre este tema, dice que el profesor, excelente, es capaz de convertir cualquier concepto, incluso de apariencia sosa, en algo interesante. Entonces, el cerebro solo aprende si hay emoción. Entonces ahí está, tenemos que transmitir esa emoción. Y aquí vamos a hablar de dos pequeñísimos problemas que tienen que ver con la educación. Por un lado, los que la impartimos, que somos los docentes, en donde aquí estamos a pesar de todas las dificultades que tenemos, es mi vocación, y tratamos de seguir con la actividad. Y la otra es que el docente, y sobre todo en mi país, que el docente del secundario, para ser más claro, es generalmente tiene varias escuelas, entonces hace todas estas actividades: animadora, educadora, actriz, mamá, psicóloga, etc. Cuando tiene que llenar una ficha, dice, pero todo eso no cabe, dice, bueno, ponga maestra, que es lo mismo. Y es todas las tareas que hacen los maestros. Los maestros realmente hacen una actividad muy, muy intensa, y cuando nos comparan con, por ejemplo, que siempre hablan de que en Europa y en Finlandia y que la educación y los demás, lo primero que hay que decirles es, muy bien, pero ¿cuánto gana un maestro en Finlandia? Y ahí se va a dar cuenta que la cuestión es diferente. Las escuelas en Finlandia son todas gratuitas, son todas iguales, no importa dónde vaya, pero además el docente trabaja unas pocas horas y cobra muy bien. Entonces ahí hay otra motivación que tiene que ver con el estado de bienestar. Y aquí viene algunas cuestiones. Yo uso mucho este tema, que el otro problema que yo le decía es el problema que tienen los chicos.
que nuestro derecho a la educación es tan indiscutible que no hay la más mínima esperanza de que alguna alma caritativa nos lo quite. Esto viene porque nos han venido, o hemos crecido, digamos, con esto de que la educación y la escuela es una cuestión obligatoria y como que en realidad le queremos huir, pero sabemos que hay que ir. ¿Está bien? Esta otra viñeta de Felipito aquí dice, ¿qué te ocurre? Nada, que en vez de hacer los deberes la pasé el tiempo leyendo historietas. Y lo peor es que no disfruté la historieta sabiendo que tengo que hacer los deberes. Y este es los problemas que tiene generalmente uno a la hora de hacer otra cosa. Ahora, ¿qué pasa cuando nos reímos? Se produce lo que se llama un remanso emocional, un remanso de energía, que es un reflujo, que cuando una idea va unida al humor, queda más tiempo en el cerebro. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Aquí viene un experimento. Yo voy a tratar de seguirlos. Tengo unos pocos en el Facebook y tengo algunos que están en el Zoom y tengo otros. No estoy viendo todas las pantallas, así que me gustaría mucho que alguno, ¿no?, me ponga alguna carita cuando vaya viendo los mensajes, las cositas. Yo no voy a hablar aquí, esto es para que algo le suceda en el cerebro. Va otro. Estos picarescos siempre son muy llamativos, los picarescos. ¿Sí? Y aquí viene un último. Bien. Algo ha pasado en su cerebro. Y les voy a contar ahora qué es lo que ha pasado. Pero vamos a seguir viendo algunas otras viñetas. Y fíjense cómo yo puedo poner en una presentación una viñeta para preguntar si alguien entendió. Y esto rompe el hielo. El que no haya entendido, que levante la mano. Y aquí el Manolito levanta la mano y dice, veamos, Manolito, ¿qué no has entendido? Y dice, ¿de marzo hasta ahora? Nada. Otra, ¿para qué hay que estudiar? Felipe, otra vez, dice, dichosas las moscas que no tienen que ir a la escuela, me gustaría ser una mosca y volar libre y no tener que repasar las tablas de multiplicar ni aguantar a la maestra ni... ¡Fa! Ahí quedó la mosca. ¿Y cómo interpretó el tema Felipito? Dice 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4 y así siguiendo. Entonces aprendió que si no estudia, la misma sociedad lo va a aplastar. Ahora, ¿qué ha pasado en todo este tiempo en su cerebro? Y han pasado varias cosas, ¿sí? Hay un análisis muy concienzudo que les pongo un video ahí en los vínculos que yo le he mandado a la gente de la organización para que los comparta en Facebook y en... Darwin dice, la risa significa alegría y felicidad, y los hombres expresan así sus emociones y es como un lenguaje universal. Los niños sonríen naturalmente y suponemos que por contagio... Pero en niños sordos y ciegos que nunca vieron ni oyeron la risa, lo hacen cuando están contentos y satisfechos y alegres. Un cerebro consentido del humor es un cerebro feliz. La felicidad lleva asociado llevarse bien con uno mismo, con el entorno, y para ello importan sobre todo el sentido vital y las relaciones con los demás. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro desde que nos cuentan el chiste hasta que nos reímos? Primero, desde que lo escuchamos hasta que nos reímos, se han activado unas áreas que tienen que ver con el sistema de lenguaje, con el proceso de lenguaje. Por otra parte, se activa una pequeña área en el hemisferio derecho que nos permitirá imaginarnos la historia desde una perspectiva absurda. Para entender ese absurdo, utilizaremos dos zonas que están implicadas en el procesamiento del lenguaje. Estas áreas son fundamentales para entender la coherencia de lo que recibimos al inicio de la historia y detectar después la incongruencia propia del chiste. Pero intervienen las tres capas del cerebro. Primero, la corteza cerebral procesa las palabras o lo que ha visto
que es un chiste o que es una gráfica, y esas imágenes recibidas son procesadas por el hemisferio cerebral izquierdo, que ordena la información y trata de acertar el final lógico de la historia. Bueno, una pequeña área del hemisferio derecho ahora nos permite imaginar la historia desde la perspectiva absurda. Ahora, usa dos áreas que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje. También utiliza la memoria de corto plazo, la que almacena esa expectativa lógica. Al darnos cuenta que lo que escuchamos o vemos no tiene sentido, la central anunciadora de errores, que está ubicada en la parte central media, pero posterior, se activa una zona que es de las emociones placenteras, que está en la segunda capa. Y ante el absurdo se dispara la dopamina, la producción de esta hormona, que es la hormona de la felicidad. Y en la tercera capa, se estimula el interruptor central del sistema de recompensas. Y ahí produce la reacción eufórica, que es la risa, la carcajada, la alegría, porque es placentera. Pero el sentido del humor requiere una mente ágil y sensible, ya que todos los procesos se sincronizan y muy, muy rápido. Entonces, el humor genera lo que nosotros le llamamos estado de bienestar, y el estado de bienestar beneficia el aprendizaje. En ese vínculo que dice, digamos, en un video que yo les paso sobre qué es lo que pasó en su cerebro, ¿sí?, que es el estado de bienestar, ahí comento qué es lo que pasa si es hombre, qué es lo que pasa si es mujer. En general, lo que se producen es un conjunto de sinapsis y un análisis de cuando uno escucha un chiste y uno está esperando el final lógico, y el final que tiene no es lógico, es ilógico. Se dispara algo hacia una central de alarmas que hace que vaya a un lugar y genere un conjunto de endorfinas y dopaminas, ¿sí? No se los voy a mostrar, me gustaría mostrárselo, pero es bastante largo el video y no quiero demorarme con el tiempo. ¿Qué es lo que hemos liberado? Endorfinas y dopaminas. En estos chistes que ustedes han visto, más el análisis de estas gráficas, usted lo que ha hecho es aumentar sus endorfinas y dopaminas y ha disminuido el cortisol y el estrés. Las endorfinas y las dopaminas atacan los centros de placer del cerebro y eso hace que usted se sienta contento. Y puede ahí mismo disparar lo que es la carcajada, disparar la sonrisa o disparar la risa, y eso hace que su cuerpo tenga un estado mejor. Y el cortisol y el estrés son elementos que achican la vida, por lo tanto, si usted está contento, puede vivir más tiempo. Eso es un resumen muy chiquito. Además, el ejercicio mental favorece el desarrollo de la memoria a corto plazo. De ahí que el sentido del humor aumente si tenemos una inteligencia fluida y creativa. Se ha demostrado que reír es saludable, ya que produce la aceleración del ritmo cardíaco y un aumento del aporte de oxígeno al cerebro. Además, ayuda a disminuir el estrés, por lo que las personas con humor tienen un sistema inmunitario más sano, sufren un 40% menos de infartos y viven 4 años y medio más de media. Observando el mundo animal, podemos ver que algunos gesticulan de forma parecida a la risa humana, relajándose si han pasado un peligro o mientras juegan, pero ni cuentan chistes ni se ríen con ellos. La risa arranca de la parte más antigua del cerebro, la responsable del control de las emociones primitivas como el miedo y la alegría. En el sistema de señales utilizado por los animales, los sonidos son avisos que significan automáticamente que hay depredadores o que hay alimentos. No son reacciones conscientes, ya que su cerebro carece del potente haz de fibras que posee el cerebro humano, que conecta las áreas del lenguaje permitiéndonos jugar con las palabras, contando y entendiendo los chistes. Podemos concluir que humor y felicidad son genuinamente humanos y universales. La felicidad se asocia a llevarse bien con uno mismo y con el entorno. Para ello, importan sobre todo el sentido de la vida y las relaciones con los demás. Si uno puede reírse de los impedimentos para ser feliz, es que los puede superar.
¿Por qué les mostré esto? Porque a veces uno comenta qué es lo que sucede con el humor y por qué, por ejemplo, las mujeres y los varones sonríen diferente, porque entienden el humor de manera diferente. Las mujeres son mucho más emotivas, lo analizan más desde el lado emotivo. Nosotros vamos más hacia lo brusco y a nosotros nos divierte mucho más cuando alguien se cae y se golpea. ¿Sí? Las mujeres se divierten por otras cosas. Por eso cuando uno le pregunta a una mujer qué es lo que más le gusta al hombre y si es del hombre y si es, digamos, medianamente madura, va a decir que la haga reír. ¿Cómo podemos entonces activar los principales interruptores de atracción en hombres y mujeres? Por el lado de los hombres, poseer habilidades sociales sobresalientes, capacidad de liderazgo, conocimiento e inteligencia superiores al promedio pueden ser considerados atributos que otorgan estatus social, que es uno de los principales componentes del atractivo masculino. Si sos bueno en algo, si liderás alguna actividad, posees alguna habilidad o conocimiento en lo que te destaques, podés utilizarlo para generar atracción. Lo mismo puede decirse del sentido del humor y la capacidad de hacer reír a los demás. En un estudio publicado por Maurice Schweitzer de la Universidad de Pensilvania y Alison Brooks de la Universidad de Harvard, se analizaron las relaciones entre el sentido del humor y el estatus laboral. Acorde a la investigación, el humor correctamente utilizado produce una buena impresión en el entorno laboral. Según Brooks, uno de los autores del estudio, si sos lo suficientemente valiente como para hacer una broma, independientemente de si esta tiene éxito o no, la gente te percibirá como alguien seguro y competente, además de poseedor de una gran inteligencia emocional. Este estudio nos permite comprender quizá por qué las mujeres valoran tanto el sentido del humor, porque es un gran indicador de alto estatus social. Por eso les pasé este videito que habla de la seducción dentro del humor. Además, quema calorías, usa 400 músculos, o sea que hay que reírse mucho, potencia la creatividad y la imaginación, y por eso es que algunas empresas, como por ejemplo, Google, Hewlett Packard, Facebook, tienen en sus campus espacios muy confortables, muy cómodos, con mucha diversión adentro, porque uno lo que quiere es que la gente esté conforme, que se pueda desplazar, y a su vez, mientras está en eso y está trabajando, y bien pago por supuesto, tiene muchísima más creatividad. Entonces, si usted tiene su aula contenta y en buen estado, va a ver que hay muchísima imaginación y creatividad. Y por supuesto, el planteo final es que mejora la salud. Bueno, el humor y la seducción es lo que les acabo de pasar el video, que se los adelanté un poquito. Y vamos viendo ahora algunos otros aspectos que tienen que ver con la sonrisa o con la risa. Esta es contagiosa. Esto está demostrado que si usted entra a un lugar sonriendo, va a generar en los demás un estado que hace que también sonrían. Y si usted empieza a reírse, al poco rato los demás empiezan a reírse. Y esto es porque es contagiosa. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me preguntan sobre el tema si el humor se puede usar en la educación, y bueno, una de las preguntas recurrentes que tengo sobre este tema es, ¿qué es lo que hago si se me desmadra el aula? A mí no me ha pasado. ¿Por qué? Porque lo que estoy dando, si bien tiene humor, tiene temas interesantes detrás, o hago que los temas parezcan interesantes. Ahora, si los alumnos consideran que el chiste tiene gracia, van a tratar de recordarlo, y ahí recuerdan el concepto que usted quiso transmitirle. ¿Con qué recursos? Con anécdotas, con cintas, con historietas, en fin, con muchísimos materiales, ocurrencias, pizarrones, consiga alguna viñeta y la pega a la viñeta en la entrada del aula o algo parecido. No importa que algún día usted vaya con un bigote o vaya con una máscara a dar clases, solamente para generar el primer impacto inicial, para romper lo que es el hielo y romper la monotonía. Aquí hay algunos otros ejemplos de cómo hacer humor, pero en la familia. Y solamente para que lean algunos, ¿no? Leer cómics, hacer comentarios, contar chistes, contar anécdotas de la época en que uno era más chico, de la infancia, o recordar cosas divertidas que suceden, en fin, jugar a las escondidas. Cosas que uno puede divertirse en la familia y va a generar también el estado de bienestar entre usted y todos los demás. Y fíjense qué interesante esto último. La sonrisa es una línea curva que endereza todo.
Y esto es cierto. Usted entra a algún lugar y cualquier dificultad se allana, se le aplana. Porque entrando con una sonrisa, usted mejora todo el entorno. Pero además ocurre esto, es la distancia más corta entre las personas. ¿Y por qué digo que es más corta? Porque de esta manera usted rompe el hielo. Si usted entra a un lugar sonriendo y mirando los ojos, seguramente la actitud que van a tener hacia usted es diferente. Ahora usted va serio y va con cara de enojado y seguramente lo que va a hacer es que el otro adopte una postura de defensa. Muy bien. Fíjense ahora, esto es importante porque alguna vez me consultaron de cómo aprendemos, sobre todo los adultos. Y aquí tenía mucho que ver el cómo leemos, cómo escuchamos, cómo vemos, miramos, ver y oír. Pero fíjese qué linda esta escala. 10% aprendemos de lo que leemos, 20% de lo que escuchamos, 30% de lo que vemos, el 30% de lo que vemos y oímos, el 70% de lo que discutimos con los demás, el 80% de lo que hacemos. O sea que en este caso, cuando usted es productor, hace cosas, aprende muchísimo. Pero ¿sabe cuál es la mejor manera de aprender? Tratar de enseñar. Aquel tema dificultoso que uno tiene y que uno no sabe cómo enseñarlo o no sabe cómo manejarlo, trate de explicárselo a un colega, a un compañero, a un amigo. Y no se preocupe si uno se equivoca, porque justamente el mejor aprendizaje es aquel que se construye a partir de los errores. Así que no hay que generarse problemas con esto. Cuando me preguntan bibliografía, yo digo, ponga humor y educación y va a ver en internet muchísimo material que habla de este tema. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dicen? Hay algunos trabajos que son trabajos que tienen que ver con tesis de maestría y tesis de doctorado, en donde dicen cómo incorporar el humor dentro del aula. ¿Y saben qué? Tan entusiasmado he estado en mostrarles todo lo demás que me he olvidado de irles cambiando los personajes con los cuales les hago la presentación, ¿sí? Y esto lo hago con una aplicación muy sencilla que coloca un filtro para que ustedes lo vean y en todo caso no vean la cara fea que tengo aquí, sino que vean una cosa totalmente divertida y diferente. Por último, mi nombre es Américo Sirvente y así me busca en las redes y así me encuentra en las redes. Ahora, les voy a dar una posibilidad y un realito. Yo he puesto, y espero que la gente de la organización me lo replique en Facebook y lo replique en YouTube, he puesto un vínculo para entregarles una constancia de que estuvieron en mi presentación. Así que, por favor, compartan ese vínculo. Cuando les llegue la constancia, que ya está habilitada, ustedes, a vuelta de correo, yo voy a organizar todos los correos que he recibido y les voy a mandar todos los vínculos que aquí no les he podido mandar para hacerla a esta charla lo más corta posible. Muy bien, búsqueme así en las redes, me encuentran en Facebook con Américo Sirvente, arroba Américo Sirvente en todas las demás redes, así que no hay ningún inconveniente. Bueno, he querido ser lo más corto posible en esta presentación, pero además les quiero contar algo. Resulta que estuve atento a la primera charla y hablaba de que había que adquirir competencias digitales. Bueno, justamente previendo eso, y mejor dicho, yo vengo pensando en este tema de que los docentes tienen que adquirir competencias digitales desde hace muchísimo tiempo, y esas competencias digitales las he transformado este año en una diplomatura de extensión en competencias digitales. En los vínculos que les he dado un vínculo a Telegram, por si a alguien le interesa hacer esta diplomatura, que son apenas 2 meses, en donde vemos en 16 clases, vemos un montón de herramientas que tienen que ver con competencias digitales y producimos un video educativo. Bueno, ahí les he puesto el vínculo. Si por cualquier cosa no llegan o no les llega los vínculos y lo demás, mi correo es facilísimo. americo@unsj.edu.ar. Ese es mi correo institucional, así que es muy fácil de ubicar. Y si no, mi correo de red es americosirvente@gmail.com. Bien, y con esto hemos terminado. Y no se olviden que cuando vayan al aula, vayan sonriendo. Y además, sean felices siempre. Un saludo grande.
Un saludo muy grande para usted, profe. Realmente muchísimas, muchísimas gracias. De hecho, creo que a todos nos sacó muchas sonrisas. A mí me hizo sacar la nariz de payaso con la que a veces voy a clase, por ejemplo. Entonces, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Hay muchísimos recursos. Hace poco estuvimos en otro grupo en donde colocaban títeres. En otro grupo el profe se ponía una peluca y daba la videoconferencia de esa manera. Hay muchísimos recursos. Hay otro profe de Chile que lo que hace es, antes de arrancar, él sabe tocar guitarra y les toca una canción. Todo es válido. En educación todo es válido. Lo que no hay que quedarse es quieto. Hay que ser innovador. Gracias. Así es, profe. Entonces, agradecerle por contarnos múltiples experiencias, por traernos tantos elementos y herramientas y demás, y realmente muy enriquecedor entender la educación y los procesos formativos, no como esa estructura plana, sino una estructura divertida, como una estructura que permite que construyamos juntos, que co-construyamos a la luz de la sonrisa. Profe, agradecerle infinitamente, profe Américo, por todo lo que nos contó hoy, por todo el material que nos compartió, que en efecto será también compartido con los asistentes, y por las invitaciones además que nos hace, la de la diplomatura y la de tener el certificado. Ya con esto, con el cierre que hacemos y con la posición del profe Américo, pues cerramos esta jornada. No llegaron dudas, no llegaron inquietudes, supongo que quedó muy claro todo, quedó